Isidro, procedentes de Tijuana. Era la familia Santana con rumbo a San Francisco. Traían la cajuela del carro con violines y guitarras. Y en la cajuela del carro traían violines y guitarras. Nunca se imaginaron lo que la vida les esperaba. Eran los principios de los 60s. Carlos y Jorge ya tocaban muy bien la guitarra. El maestro Javier Batis les enseña el rhythm, el blues y el rock, que les encantó. En San Francisco se integran al movimiento hippie musical. Carlos empezó a llamar la atención con el estilo singular en su guitarra. Y en 1966 nació Santana Blues Band, con un sonido que a San Francisco encantó. Y en 1969, en el Festival de Woodstock, Santana triunfa, haciendo bailar y gozar a 500,000 de personas con su sonido afrolatino rockero americano. Y al mundo con su música conquistó. ¡Yeah! ¡Viva Santana! Viva Carlos Santana.